Hola, ¿qué tal amigos de Motorsport Colombia? Bienvenidos a Comiendo de Todo y Perdiendo Peso. Hoy para nuestro almuerzo vamos a preparar las deliciosas mollejitas de pollo. ¿Qué necesitamos para preparar estas deliciosas mollejas? Pues vamos a necesitar 4 dientes de ajo, un tallo de cebolla larga, sal, salsa negra, orégano, laurel y pimienta cayena. Eso es lo que vamos a necesitar para darle buen sabor a estas mollejas. Vamos a iniciar ya nuestra preparación. Hemos lavado muy bien estas mollejitas y vamos a poner a ablandarlas. Después las vamos a freír en salsa negra y pimienta cayena. Entonces, vamos ya a nuestra preparación en el día de hoy de mollejas de pollo. Aquí ya tenemos nuestras mollejas, 2 libras de mollejas de pollo. Vamos a ponerle bastante agua para ponerlas a cocinar. Le colocamos media cucharada de sal. ¿Por qué tan poca sal? Porque como la vamos a freír en salsa negra, la salsa negra tiene bastante sal. ¿Sí? Entonces, para que esto no nos vaya a quedar salado, le colocamos los tallitos de cebolla, cebolla larga o cebolla de tallo. Le colocamos 4 dientes de ajo, orégano y le colocamos laurel. Eso es todo lo que necesitamos para condimentar y que nos haga buen sabor estas mollejas. Tapamos y las dejamos ahí hasta que se ablanden. Por otro lado, algo que también se nos demora un poco son las hortalizas. Vamos a colocar primero las remolachas o betabel para que se nos ablanden. Más o menos unos 25 minutos también para que queden bien blanditos y poder hacer nuestra ensalada. Y por ahí, en unos 10 minutos después de que esté hirviendo, podemos colocar la zanahoria, que es mucho más blanda. Colocamos aquí al lado nuestro ñame. Vamos a colocarle ajo y un poquito de sal. Que de cuenta como si estuviera preparando usted unas yucas o unas papas. Hay que colocarle muy poquita sal, porque todo lo que usted le coloque lo absorbe bastante fácil este ñame, que es nuestro carbohidrato para el día de hoy. Toda la preparación que estamos haciendo en el día de hoy es para 4 personas. Estamos utilizando 1 libra pasadita de ñame y, como les dije al comienzo, 3 libras de mollejas. Ir adelantando la preparación de la vinagreta, vamos a colocar aceite de oliva para que nos dé sabor, vinagre blanco, la misma cantidad que le colocamos de aceite, una cucharada de azúcar y el limón. Pues mezclando esto, le ponemos pimienta, un poco de sal. Volvemos muy bien, mezclamos, nos queda homogéneo esa mezcla. Ya esto está hirviendo hace 10 minutos. Vamos a colocar las zanahorias, colocamos todo entero. Ya podemos bajar el ñame, mira que ya está blandito. Ahora lo dejamos aquí un momento y le sacamos el agua para que no se siga cocinando. Vamos a hacer con este ñame un puré. Listo, ya están nuestras mollejas. Hay que dejarlas que se ablanden y con que le entre fácilmente el tenedor es suficiente, porque necesitamos una textura que
cuando lo estemos comiendo frito, podamos sentir la textura durita de nuestras mollejas. Este caldito que tenemos acá no lo vayamos a botar. Tiene mucha sustancia y lo podemos utilizar como fondo para hacer otro tipo de preparaciones o simplemente para degustar este delicioso caldo que nos salió acá. Aquí tenemos las mollejas listas, cocinadas. ¿Qué vamos a hacerlas ahora? Vamos a pasarlas por el sartén. Vamos a freírlas en manteca de cerdo, pero vamos a hacerle una salsa a esto para poderlas freír. Vamos a colocarle salsa de soya, puede colocarle salsa para carnes, lo que usted quiera. Pimienta cayena, recuerden con la hortaliza y los vegetales que no se deben cocinar mucho, entonces vamos a dejar nuestras hortalizas al dente, ¿sí? Tampoco deshechas, porque ya sabe que se pierden cantidad de nutrientes cuando las hortalizas se coccionan mucho. La soya nos da sal, entonces si nos falta sal, le colocamos. Vamos a probarlas ya así, mojadita en sal, a ver cómo nos queda. Y si no, le retocamos un poquito de sal. Yo creo que me falta muy poca sal, les vamos a colocarle otro poquito. Vamos a colocar grasa de cerdo para freírlas. Entonces vamos a sofreír estas mollejitas. Retirar nuestras mollejitas, ya están fritas. La ensalada, tenemos lechuga, vamos a colocarle la cebolla morada o cebolla roja, como la quieran llamar. Recuerden que todas esas comidas de comiendo de todo y perdiendo peso, utilizamos 250 gramos de proteína, 250 gramos de ensalada y 100 gramos de carbohidrato. Entonces, no es que esto no tenga carbohidratos, tienen carbohidratos, lo mismo de la carne, pero en menores cantidades. Vamos a ponerle la remolacha. Entonces nos va a quedar con muy buen sabor y con colores muy bonitos. ¿Cuándo le vamos a poner la vinagreta a esto? Cuando ya la vayamos a servir en el plato, una camita deliciosa de puré de ñame, colocamos las mollejitas, grasositas, llenas de proteína, nutrientes, y vamos a servir la ensalada. Y por último, le colocamos la vinagreta. Y listo, mis amigos, así terminamos nuestra preparación del día de hoy para un delicioso almuerzo. Un delicioso almuerzo en comiendo de todo y perdiendo peso, muy balanceado con mollejitas, un puré de ñame y una gran porción de ensalada. ¿Para qué más? Esas mollejitas ya las probé, están exquisitas. Los invito para que las preparen y sigan nuestro canal MotorChef Colombia en YouTube. Se suscriba a nuestro canal, le dé clic a la campanita y esté pendiente de todos los videos que seguimos sacando para que ustedes sigan perdiendo peso con nosotros en estas preparaciones que hacemos de desayunos y almuerzos, encomiendo de todo y perdiendo peso. MotorChef Colombia.